Bien, en el siguiente problema nos piden calcular el área limitada por las parábolas y igual a x cuadrada y la otra parábola sería y igual a menos x cuadrada más 4x. En este caso es un caso muy diferente a los dos ejercicios que resolvimos anteriormente a este video, puesto que en los ejercicios anteriores vimos que nos daban los intervalos y aquí no nos dan ni siquiera ningún intervalo y no sabemos ni siquiera qué función vamos a integrar. Entonces para este caso es muy importante que nosotros sepamos cómo se comportan estas funciones y podamos definir exactamente cuáles son los puntos del límite inferior y el límite superior para poder integrar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer algebraicamente lo siguiente. Vamos a igualar ambas funciones para saber cuáles son los puntos de corte, o sea, los intervalos, y después vamos a poder graficar estas funciones y ver qué es lo que ocurre. Entonces lo primero que vamos a hacer es igualar a y igual a x cuadrada, voy a agarrar aquí y igual a x cuadrada, y del otro lado tenemos a y igual a menos x cuadrada más 4, de esta manera. Entonces voy a igualar estas dos, es decir, voy a decir que x cuadrada es igual a menos x cuadrada más 4x. Aquí nos faltó la x. Entonces para hacer esto voy a pasar todo en un solo miembro y lo voy a igualar a 0. Por ejemplo, menos x cuadrada, aquí sería más x cuadrada, menos 4x y esto es igual a 0 x cuadrada más x cuadrada, esto nos daría 2x cuadrada menos 4x igual a 0. Podemos factorizar a x por factor común, aquí nos quedaría 2x menos 4 igual a 0. Entonces de aquí puedo sacar primeramente un valor de x. Un valor de x que le vamos a llamar x sub 1 es igual a 0. Como solución es igual a 0. Y el otro valor que le voy a llamar x 2 sería entonces... 2x menos 4, paso al menos 4 al segundo miembro y nos quedaría 2x igual a 4, o sea, voy a sacarlo de aquí, 2x igual a 4, despejando este menos 4, por lo tanto x es igual a 4 sobre 2 y aquí 4 sobre 2 nos daría 2, por lo tanto el otro valor es 2, ¿ya? Entonces 0 y 2 son los intervalos donde nosotros podemos cortar estas funciones, es decir, ahí se cortan las dos funciones y son lo que vamos a integrar. Entonces, para poder ver cómo quedan estas gráficas, voy a instalar un software que lo voy a mostrar a continuación. Voy a pausar tantito el video. He colocado para su descarga, he puesto Graph aquí en, en Google y he dado clic en, este, en esta opción. Y después de esta opción he descargado este programita que no pesa nada. Aquí vemos 9.6 megas y esto me ha permitido poder instalar el siguiente software. Ya. En este software es muy fácil de manipular, nada más voy a agregar función, inserto la función y voy a insertar las dos funciones que tengo de la parábola, una es la de x al cuadrado, entonces pongo aquí x al cuadrado y le damos aceptar. Vemos aquí está la grafiquita de x al cuadrado. Y tenemos la otra gráfica que la vamos a agregar aquí también, insertar función, y esa gráfica es menos x cuadrada, menos x al cuadrado más 4x. Vamos a poner de otro color, le voy a poner un color azul, el grosor está bien en 4, le damos a aceptar. Ok, aquí está. Aquí tenemos ambas gráficas y si nos damos cuenta, tenemos entonces aquí un punto de corte que es en 0, que es justamente lo que acabamos de calcular en nuestro, aquí en nuestro, lo que acabamos de hacer aquí, x igual a 0, lo que tenemos acá. Y el otro corte es justamente aquí, en este punto. ¿Ven? Pero este punto, si se dan cuenta, coincide prácticamente en 2, en x, aquí está. 2 en x. Entonces ya tenemos los puntos de corte. Ahora, si nos damos cuenta, la gráfica azul, que es la de menos x cuadrada más 4x, está arriba de la gráfica que tenemos de x al cuadrado. Por lo tanto, es esta la que le vamos a restar la función de abajo y vamos a integrar de 0 a 2. Entonces, quedando esto claro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Integral, ponemos aquí entonces que el área sería la integral de 0 a 2 de la que tenemos arriba que vemos que era menos x al cuadrado más 4x diferencial de x y le vamos a restar también la que va de 0 a 2 pero de x al cuadrado diferencial de x entonces esta área lo que nos va a dar va a ser de 0 a 2 y vemos que aquí eh, nos quedaría la integral voy a hacerlo aquí de manera directa voy a borrar esto nos quedaría menos x al cubo sobre 3, estoy integrando, más 4x al cuadrado sobre 2. Esto va de 0 a 2, menos la integral de x al cuadrado, que sería x al cubo sobre 3, y esto va también de 0 a 2. Entonces vemos que nos van a dar estas gráficas y observamos que aquí sería menos x al cubo, es decir, 2 al cubo, entonces sería esto como menos 8 sobre 3, más este 4 sobre 2 nos daría 2, que sería 2x al cuadrado. Entonces sería 2 con 2 al cuadrado. Y después de hacer esto va evaluada en 0 como el límite inferior. Pero el 0 elevado al cubo nos daría 0 y aquí también nos daría 0. Entonces nada más nos quedamos con esta parte. Vemos qué ocurre del otro lado. Y tenemos a 2 al cubo que también sería 8 tercios. Y cuando evaluamos a 0, esto nos va a dar 0. Por lo tanto, nada más nos quedamos con 8 tercios. Vemos qué pasa. Entonces el área sería menos 8 tercios. Más 2 al cuadrado es 4 por 2, esto daría 8. Menos 8 tercios. Entonces esto que está aquí nos daría menos 8 tercios, menos 8 tercios, nos daría menos 16 tercios. Más 8 enteros, y vemos que este 8 enteros lo puedo convertir a tercios muy fácil. Entonces esto sería 8 por 3, serían 24 tercios. Y hacemos entonces aquí 24 menos 16, esto nos daría prácticamente 8. Y recorremos nada más el denominador y entonces el resultado es 8 tercios de unidades cuadradas. Eso vendría a ser el área de esta figura que vemos aquí, este pedazo que tenemos acá. ¿Ya? Eso vendría a ser el área.